Hola, buenos días, bienvenidos a Foro TNH, gracias por acompañarnos a través de Televisión Nacional de Honduras. El set del foro pues está adornado hoy, nos traen acá los paquestudios, los 5 paquetes de útiles escolares que serán utilizados a través de igual cantidad de niveles en los centros de educación pública de nuestro país. ¿Con qué propósito se hace estos kits escolares que tienen? ¿Qué contiene cada uno de estos kits? ¿Cuánto se ahorra? Porque es lo más importante. ¿Cuánto se ahorra? Estos kits son validados a través de la Secretaría de Educación de acuerdo a los materiales que se necesitan para este año escolar 2019, cuando ayer justamente ha comenzado las matrículas en los colegios públicos de nuestro país con el propósito de dar inicio al año lectivo 2019. ¿Y quién mejor para hablar sobre todos estos paquetes escolares, dónde los pueden adquirir, cómo los pueden adquirir? ¿Hay alguna manera o alguna forma también de evitar de que con estos paquetes se quiera hacer algún tipo de negocio? Porque de repente las personas ahorrándose 50, 100 lempiras en cada uno de estos paquetes va a quererlos comprar y de repente quererlos revender. Entonces el propósito no es la reventa, sino evitar a toda costa de que usted los pueda adquirir, que usted se pueda ahorrar esas lempiras y de esta manera que su hijo tenga los materiales que se necesitan en las escuelas y colegios de nuestro país. ¿Quién mejor para hablar sobre este tema que las autoridades de Banasupro y también de la Secretaría de Industria y Comercio, la Secretaría de Desarrollo Económico, que nos acompañan en esta mañana? Le doy la más cordial bienvenida al licenciado Luis Pinel, gerente de la Supridora Nacional de Productos Básicos Banasupro. Buenos días, ¿cómo está? Feliz año, porque todavía estamos en enero. Bienvenido al foro. Igualmente, pues, feliz año para usted y a toda su amable teleaudiencia. Y la verdad que muy contento de venir y acompañarlo aquí a usted en este foro y poder informar al pueblo hondureño sobre las nuevas iniciativas que está impulsando el señor presidente de la República, al igual que el ministro de Desarrollo Económico, el ingeniero Orlando Castillo. Muchísimas gracias. También nos acompaña el licenciado Mario Castrejón, director de Protección al Consumidor de la Secretaría de Desarrollo Económico. Un placer, un gusto. ¿Cómo ha estado? Feliz año también para usted, porque todavía estamos en enero. Sí. Licenciado, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Gracias por la invitación a este tan prestigiado foro. Feliz año para usted también y para toda la teleaudiencia. Pues aquí contento de estar participando ya en otro año más, otro regreso a clases con esta gran noticia pues para los padres de familia, para alivianarle un poco el bolsillo. Claro, lo importante, ya estamos a pocos días y es que este mes avanza tan rápido. Ayer fue 15 y hoy 16. Bueno, ya pasamos la mitad del primer mes del año 2019. El objetivo de todo esto, señor gerente, que tiene Banasupro y junto con la Secretaría de Desarrollo Económico, cuéntanos. Bueno, como le planteé al inicio, esta es una iniciativa que impulsa el señor presidente de la República en aras de querer economizar al pueblo hondureño, más que todo ahorita que se viene la época escolar. Y en ese sentido, pues todos conocemos que muchas veces, si bien es cierto, pues hay comerciantes que son bastante correctos, pero también se genera una bola especulativa. Y en ese sentido, pues la Secretaría de Desarrollo Económico, acompañados por Banasupro, pues le están haciendo frente y estamos generando esa nueva oportunidad por donde que puedan adquirir estos 5 paquetes básicos para que puedan comprarlos y puedan ahorrarse unos cuantos lempiras, de tal forma que puedan pues darle lo básico a sus hijos y que puedan ir a la escuela con lo que en realidad necesitan. Claro, son lo básico, lo necesario a través de la Secretaría de Desarrollo Económico. Si ha hecho todo este análisis en trabajando de manera conjunta con la Secretaría de Educación, licenciado Castrejón, cuéntanos. Sí, así es. La Secretaría de Educación, pues, año con año, pues, da este listado básico de útiles escolares para los 5 niveles, desde preescolar hasta el nivel medio. Y así nosotros, pues, armamos estos combos en conjunto con los proveedores, distribuidores, de útiles escolares a nivel nacional. Y no solamente pues vamos a tener en estas ferias de útiles escolares útiles, sino que también vamos a tener con la participación de varias MIPYMES que han dicho sí nuevamente al llamado del señor presidente, los uniformes, zapatos, mochilas y todo pues lo esencial para que el padre de familia
pueda ir a comprar todos estos implementos necesarios para el regreso a clases. Claro, y que este no sea el obstáculo por los padres de familia, que de repente está todo muy caro, que en la escuela me están pidiendo materiales que de repente son de alto costo, sino que de acorde a cómo se está desarrollando y está realizando esto, son cada uno de estos 5 paquetes que han diseñado, o 5 kits o 5 paquetes estudios, como usted lo quiera llamar. Es correcto, son 5 paquetes, son paquetes básicos, tal y como lo acaba de decir el licenciado Castejón. Dichos paquetes pues tienen desde cuadernos de espiral, lápiz grafito, lápiz, cuadernos de tarea, borrador, sacapuntas, lápices de colores, entre otros. Y son paquetes pues bastante económicos, cuyo ahorro anda de un 15 a un 24% según sea el paquete. Igual pues es un gran esfuerzo, como le repito, que ha hecho el presidente de la República con la Secretaría de Desarrollo Económico, y la verdad pues que nos sentimos contentos de que Banasupo forma parte de esta tarea que le permita al pueblo hondureño poder, como le repito, ahorrarse unos cuantos lempiras y que pueda tener la satisfacción de poderle brindar lo que necesitan a sus hijos para que vayan a sus clases. Claro. ¿Dónde puedo adquirir estos diferentes paquetes, kits o para que estudies estos 5? Cuéntenos dónde los pueden adquirir. Ya están a la venta, denos esa buena noticia, licenciado. Bueno, van a estar a la venta a partir de este viernes. De, ¿verdad? Este viernes ya. Este viernes. A partir, o sea, de pasado este mañana, de miércoles mañana. Estamos al ombligo de la semana, mañana jueves, pasado viernes. Pasado viernes a partir de las 7 de la mañana en todas las ahorroferias de la Empirita que tenemos a nivel nacional. Son 12 ahorroferias que tenemos. Igualmente, pues, la Secretaría de Desarrollo Económico tuvo a bien tomar la iniciativa de colocar prácticamente 40 carpas a nivel nacional en 4 ciudades, que son Tegucigalpa, San Pedro Sula, Ceiba y Gracias. Igualmente, pues, también estaremos vendiéndolos en los 103 puntos de venta Banasupro que tenemos a nivel nacional. También en los 2 Megasupros, el Megasupro de San Pedro Sula y el Megasupro que está aquí en la ciudad de Comayagüela. Igualmente, pues también en las 14 unidades móviles que tenemos a nivel nacional. Estamos hablando entonces 103 más 2, 105 más 14, 119. Correcto. Lugares solo específicamente por parte de Banasupro que estarán, donde podrán adquirir cada uno de estos kits escolares. En el caso de la Secretaría de Desarrollo Económico, también lo he incluido, me dice, dentro de las diferentes carpas que ustedes colocan, licenciado. Sí, así es. Nosotros pues año a año pues tenemos estas ferias en las plazas centrales de Tegucigalpa, de San Pedro Sula, de La Ceiba, y este año pues se nos ha unido la ciudad de Gracias Lempira. Claro, y eso es lo importante. ¿Qué contiene cada uno de estos kits? Hablemos ahora del contenido, el precio, para que la persona ya se vaya presupuestando y comience a hacer cifras, a hacer números y lo lleve ya para este viernes y los pueda adquirir o los pueda comprar. Son 5 kits, los precios oscilan desde 65 hasta 229 lempiras. Por ejemplo, para darle un ejemplo, el kit número 1, ¿verdad? Tiene lápiz grafito, una caja de crayolas, una caja de plasticina de todos los colores, un borrador, un sacapuntas, cuaderno infantil para dibujar o colorear, 2 cartulinas, una blanca y una de color, una tijera de punta redonda. En el caso del paquete 2, que es de nivel básico, para ciclo, primero, segundo y tercer grado, tiene un precio de 121 lempiras y contiene 4 cuadernos únicos, un cuaderno rayado especial, un cuaderno de tareas, un lápiz grafito, un borrador, un sacapuntas, una caja de 12 lápices de colores grandes, una tijera de punta redonda y un lápiz tinta negro. En el caso del paquete estudies número 3, de nivel básico igual, de segundo de ciclo, cuarto, quinto y sexto grado. Tiene 7 cuadernos de espiral con rayas, un cuaderno de tareas con rayas, un cuaderno de espiral con cuadrícula, un lápiz grafito, un lápiz tinta color negro, un sacapuntas, una caja de 12 marcadores, punta fina, un borrador, una caja de 12 lápices de color grande y un compás. Eso tiene un costo de 176 lempiras. El paquete estudio a nivel básico, número 4, tiene un costo de 229 lempiras, que es de tercer ciclo, de séptimo, octavo y noveno grado. Tiene 8 cuadernos de espiral con rayas, un lápiz grafito, un lápiz tinta color negro, un lápiz tinta color rojo, un sacapuntas, un borrador, una caja de 12 lápices de colores grande, una caja de 12 marcadores punta fina,
un juego de regla graduada de 30 centímetros con transportador y compás, una tabla periódica de los elementos. Como les repito, ese tiene un costo de 129 lempiras. Y el paquete nivel medio, que es el paquete número 5, tiene un costo de 218 lempiras. Contiene 10 cuadernos de espiral con rayas, un lápiz grafito, un lápiz tinta color negro, un lápiz tinta color rojo, un sacapuntas, un borrador, un juego de regla graduada de 30 centímetros con transportador y compás. Sí, esto es lo que contiene cada uno de estos paquetes estudios para que los padres de familia, acorde al nivel académico o al grado que se va a matricular o al curso en que su hijo va a estar, ahí puede adquirir y puede comprar este paquete, licenciado. Tal y como usted lo menciona, son paquetes muy completos. La Secretaría de Desarrollo Económico, incluso con la Secretaría de Educación, pues han tomado la molestia de validar dichos paquetes, y no nos cae la menor duda pues que son suficientemente accesibles y, lo más importante, contiene lo necesario para que los niños puedan ir a la escuela. Hablemos de la calidad de cada uno de estos paquetes que contiene, licenciado, porque es importante. Algunas veces las personas dicen, sí, pero es que me salió, dice, por ejemplo, el paquete vale 65 lempiras, pero ese cuaderno, dice, no sirve, el borrador tampoco, el lápiz tampoco. Y con una persona, y de repente lo hemos comprado, pero así somos los seres humanos, nos gusta desprestigiar muchas veces, y algunas veces pues no queremos ver, queremos ver siempre ese puntito negro en la camisa blanca. Así es, como usted lo ha mencionado, nosotros, previo a la reunión con los principales distribuidores de útiles escolares que tenemos en el país, con los diferentes microempresarios de uniformes y zapatos y mochilas, nosotros pues como Dirección de Protección al Consumidor hicimos un sondeo en los diferentes mercados para verificar no solamente precios, sino que, como usted lo menciona, también la calidad. Es por eso que nosotros tuvimos estas reuniones a petición del señor viceministro Aldo Villafranca y del ministro Hernando Castillo, donde les expusimos pues esta situación que usted nos está diciendo sobre la calidad. Y las empresas, pues entendemos de que diferentes empresas tienen sus propias marcas o sus calidades, pero sí nos estamos asegurando de que la calidad sea la óptima para el alumno, para la alumna. Claro, porque tiene que tener ese estándar, ¿verdad?, de calidad, y es importante. Y quién mejor es ustedes, que son los que se encargan de cuidarnos ese bolsillo, de cuidarnos que lo que nos entreguen sea lo que realmente necesitamos. Así es, así como usted lo menciona. Y bueno, estas empresas que nos estarán acompañando, ya nos han acompañado en años anteriores, son empresas serias y conscientes también de lo que estamos manifestando. No solamente, como le mencioné anteriormente, precios, sino que también calidad para los padres de familia y sus hijos. Correcto. ¿Aproximadamente cuántos que tienen de manera preliminar para la venta? Cuéntenos, licenciado. En este momento tenemos 5 kits, los llamamos para que estudies, ¿verdad? Son 5 kits y igual pues todos varían de precio, desde 65 lempiras hasta 229 lempiras, el más caro. Igualmente pues se puede comprobar que entre los mismos tienen un descuento aproximadamente de un 15%, de un 15 a un 24% si los comparamos con precios de mercado. En realidad es un gran ahorro para el pueblo hombre. Claro, y eso es lo que al final se busca, ese ahorro y todo. ¿Le parece si podemos abrir uno de estos kits? Claro. para que la población hondureña vea la calidad, y quién mejor pues que la hace. Este es el kit que tiene en este momento. ¿Ese cuál es? Ese es el kit del número 4, tiene un costo de 229 lempiras. Ese es para el nivel, para séptimo, octavo. Séptimo, octavo y noveno. Y noveno, para lo que nosotros le llamábamos en nuestros tiempos. Bueno, el liceo Pina lo veo bastante joven, pero sí creo que también el primero, claro, segundo y tercer curso, ¿verdad? Claro, el que sí. El que se utilizaba. Podemos ver que tiene los cuadernos de espiral. Muchas gracias. Tenemos las libretas. Ah, mire. Tienen estampados con dibujos. ¿Sí? Este sería para niña, para señorita. Correcto. Para adolescente. Tenemos acá todos los libros. Vamos. Queremos. Ya lo. Vamos a ver. Mire,
la calidad que tenemos, ¿sí? Son hojas fuertes, resistentes, por supuesto. Estos son los kits que es. Usted puede adquirir a partir de este viernes en las diferentes ahorroferias El Empiritas, al igual que en los 103 puntos de venta de Banasupro y los 2 Megasupro. Estos son las libretas de muy buena calidad. De muy buena calidad. Vemos que viene completo. Muy bien. Este trae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cierto? Correcto. 8, ¿verdad? Correcto. 8 libretas. Las vamos a poner por acá. Vamos a hacer un espacio. Ok, aquí las dejamos. No se preocupe, licenciado. Aquí tenemos las 8 libretas. Este tenemos el famoso juego de escuadras. Aquí está el famoso juego de escuadras, que contiene su transportador, la escuadra número 1, para hacer diferentes tipos de figuras geométricas, al igual que la regla. ¿Sí? Muy bien. Que son los materiales que se utilizan para primero, segundo y tercero del colegio. ¿Sí? Tenemos los lápices de colores. Aquí están. Se nos cayó el sacapunta. Se nos adelantó. No, yo sé que el sacapunta necesita para poderle sacarle punta a los colores. Y bueno, aquí están los lápices de colores. Completos. Completos todos. ¿Sí? Vamos a ver acá cómo pintan. Pintan bien. Le estoy dando fuerte acá y no se quiebra la punta. Significa que son de buena calidad. Claro. Porque eso es lo importante, ¿verdad? El hecho de que también todo lo que estén comprando, licenciado, que tengan esos estándares de calidad, la sociedad hondureña. Así es, como usted lo menciona. Tienen que tener los estándares de calidad. Tiene espirales, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene 8. 8 libretas, tiene 8 libretas. Televidentes, pendiente. Me dice que no, que vamos a sortear alguno de claro, esos. Claro, vamos a rifarlos. Vamos a rifarlos. Perfecto, no hay ningún problema. Televidentes, pendiente, ya le vamos a decir cómo va a ser la mecánica, manténgase al pendiente. Estamos verificando, estamos comprobando, porque como programa serio nosotros aquí en Televisión Nacional de Honduras, queremos garantizarle que usted sea testigo también de esto para evitar cualquier tipo de especulación. Cuando se dicen que los cuadernos vienen manchados, que los cuadernos no sirven, que los colores solo a la primera pintada ya no les funcionan, y que ya dejaron y que el dinero fue mal invertido. Bien, continuamos acá. Tenemos el sacapunta, muy bien, para la utilización de los lápices de color. Y estos son los marcadores. Vamos, estos se abren por acá. Bueno. Para la persona que se lo gane, cuando lo rifemos, le vamos a decir que fue el gerente que lo abrió junto con... Bueno, fue su servidor que le pidió al gerente que lo abriéramos para conocer la importancia de la calidad de cada uno de estos. Miren, aquí están los marcadores. ¿Sí? ¿Cuántos tiene? Tiene 3, 6, 9, 12. Sí, siempre siguen siendo los mismos 12. Que son los colores básicos para que los jóvenes puedan hacer las diferentes, colorear las diferentes actividades académicas que se realizan en su centro educativo. Bien, tenemos acá, seguimos, la famosa tabla periódica, sí, en el noveno, desde el séptimo, ¿verdad? Desde el séptimo comienzan a verse todos los elementos en ciencias naturales. Aquí tenemos la tabla periódica, siempre con sus científicos de elementos, cada uno de... Bueno, yo todavía me acuerdo de algunos porque no hacían memorizarlos. Sí. Y aquí tenemos los lápices. Tenemos el color rojo. ¿Sí? Vamos a ver si pintan. Claro, por supuesto. Ya vamos a mostrar las rayitas que estamos haciendo acá también para que los televidentes vean que sí. Está bien. Muy bien. Está pintando también el color negro. Y este tenemos el... Vamos a meter mi lápiz por acá. Tenemos el lápiz carbón. Sí, no se quiebra la punta.
En todos los centros de Banasupro. Aquí mis compañeros están muy interesados. Ya Alex está haciendo su apartado. ¿Cuál sería el que usted estaría interesado, Alex? Miren, televidentes, aquí probamos los colores, probamos los lápices. Estamos probando el lápiz. Vamos a probar el borrador también. Sí, sí funciona. Funciona el borrador de lápiz. Miren, dice Marco. Ah, también trae borrador, pero nos adelantamos. Porque muchas veces dice la gente, pero es que el borrador que trae el lápiz es de mala calidad, mancha, a la primera borrada también se quita. Y nosotros aquí teníamos la raya, ¿sí? Es un HB. H1, 2H, 2HB. Es el lápiz que trae. Y también aquí está el borrador. Entonces, todo este kit es para los cursos, me repite, por favor, señor gerente. Séptimo, octavo y noveno grado. Séptimo, octavo, noveno grado. O sea, que lo que en el pasado era cuando nosotros estudiábamos primero, segundo y tercer curso del ciclo común de cultura general, que en esos entonces se llamaba, y ahora pues forma parte del proceso de la educación básica. Bueno, televidentes, este es uno de los kits. Nos consultan y nos consultan aquí a través de las redes sociales. ¿Dónde encontrarán estos? A lo mejor nos acaban de sintonizar y es bueno explicarle a nuestros televidentes, señor general. Bueno, vamos a tenerlos en los 103 puntos de venta Banasupro a nivel nacional, en las 12 ahorroferias que tenemos a nivel nacional. Igualmente pues tendremos a la disposición las 14 unidades móviles que tenemos a nivel nacional. También la Secretaría de Desarrollo Económico ha puesto a disposición 40 carpas, las cuales van a estar ubicadas prácticamente en los parques centrales, en las cuatro ciudades importantes del país, Tegucigalpa, San Pedro Sula, Ceiba y Gracias. Y la verdad pues que vamos a tener bastante cobertura y en el caso de Banasupro pues va a ser hasta agotar existencias. Correctísimo. En el caso de las carpas, licenciado. Bueno, estaríamos, como lo mencionó el señor gerente Pinel, a partir de este viernes estaremos en la Plaza La Merced y luego sábado y domingo ya nos movemos al Parque Central. Pues no pudimos tener este viernes comenzar en el Parque Central ya que estaba reservado por los peregrinos que ya vienen en camino para la celebración de nuestra Virgencita de Suyapa. Pero sí estaremos en los parques centrales, Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Gracias Lempiras, 18, 19 y 20 de enero y 1, 2 y 3 de febrero. Correcto. Bueno, me dice usted que traemos unos paquetes. ¿Qué le parece si antes de irnos a la pausa, las dos primeras llamadas, les damos, sería el paquete, le damos el paquete 1 y el 2 a Perfecto. La primera llamada y el paquete número 3 a la segunda? Perfecto. Y después de la pausa, rifamos los otros dos. ¿Por qué le digo el paquete 1 y 2? Porque el paquete 1 vale 65 y el paquete 2 vale 121. Entonces, el 1 y el 2 para que la persona pueda tener ese ahorro. Alex, si me ayuda, por favor. Ya tenemos los teléfonos en pantalla. La primera llamada, esperamos que sea de Tegucigalpa o se puede también de otra ciudad. Lo pueden ir a reclamar o lo que lo vengan a traer acá. Podemos coordinar la entrega, nada más que sería a partir del viernes. Ah, correcto. Muy bien. Si usted vive en Tegucigalpa, lo viene a traer a las instalaciones de Televisión Nacional de Honduras. Si vive en otra ciudad del país, pues lo coordinamos para una entrega que sería a partir del próximo viernes. Tenemos comunicación. Me avisan, compañeros, cuando tengamos la comunicación para sacarla al aire. Y de esta manera ya tenemos la comunicación, me dice Eduardo acá. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Sí, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Jackie Ávila. Jackie Arias. Ávila. Ávila. ¿De dónde, dónde nos sintoniza? Yaguasiri. Yaguasiri, aquí en Tegucigalpa. Sí, adelante del Duarte. Correctísimo. Conozco muy bien por ahí. Yaguasiri, muy bien. ¿Le parece el combo 1 y el combo 2 para que los pueda venir a traer? ¿A dónde lo iría a traer? Aquí a Televisión Nacional de Honduras. Estamos ubicados al inicio del Boulevard Morazán, por los puentes. Ahí Ajá. Eduardo le va a dar la dirección cuando terminemos
de platicar. Okay. Muchísimas gracias. Pero cuénteme, señora Ávila, ¿cómo ve estos paquetes escolares? Muy buenos, y así nos ahorra mucho a nosotros lo que tenemos que comprarles a nuestros hijos y que tenemos varios hijos, y gracias a Dios que han hecho estas promociones, porque teniendo varios hijos se gasta bastante, y qué bien, ¿verdad? Los felicito porque están pensando en el pueblo. Qué bueno. ¿Cuántos hijos tiene usted? Cuénteme. ¿Aló? ¿Cuántos hijos tiene? ¿A cuántos niños les tendría que comprar? Bueno, ya tiene el paquete 1 y el paquete 2 acá. Tengo 2. Ah, 2. Pues mira, ya se ahorró ese dinero para poder mandarlos al... ¿Y ya los matriculó? Cuéntenos. Sí, ya. Ya. ¿En qué escuela estudian? Van al técnico. Ah, al técnico. Muy bien. Bueno, muchísimas... ¿Cuándo viene? ¿Hoy o mañana? Pues no sé. Hoy, por la tarde. Bueno, véngase. Aquí le esperamos. Me dijo Jackie Ávila, ¿verdad? Sí. Correctísimo. Solo nos trae la tarjeta de identidad. ¿Así aparece en la identidad usted? Correcto. Muy bien. Nos trae la identidad para poderle identificar. Ok, gracias. Muchísimas gracias. Feliz día, doña Jackie. Muy amable. Muy bien. Vamos, ¿tenemos alguna otra comunicación? Ok, un momento. Bueno. Ya los televidentes dijo, un ahorro, licenciado, y es importante, lo que se busca con todo esto es un ahorro. ¿Ustedes están realizando operativos a partir de cuándo para evitar la especulación, para evitar el agiotaje, para evitar que las personas se les vendan los productos a alto precio? Bueno, nosotros comenzamos desde la semana pasada en los diferentes mercados y comercio en general, aquí en Tegucigalpa, San Pedro Sula, en la Ceiba, por eso es de que previo a la reunión que tuvimos con los proveedores de estos útiles escolares, nosotros hicimos nuestro monitoreo y les presentamos pues lo que habíamos encontrado en el comercio, y así llegamos a un consenso de este ahorro que tan gentilmente, gracias a Dios, pues estas empresas se han puesto su mano en el corazón y en el bolsillo de los padres de familia. Claro, y eso es lo importante, el hecho de que las empresas también, como parte de la responsabilidad social empresarial, también hagan este aporte a la ciudadanía y bajen un poco esos costos y reduzcan, mejor dicho, sus ganancias, licenciado. Así es, y también nos han manifestado pues de que ellos van a mantener estos precios en todas sus tiendas que tengan a nivel nacional. Así de que también se nos unen estos paquestudios en las diferentes tiendas de los participantes. Claro, y eso es lo importante, ¿verdad? De que las personas puedan ahorrar. Y aquí tenemos los diferentes kits, ya el número 1 y el número 2 se fue. Nos vamos entonces con el kit número 3. Perfecto. Bueno, vamos a ver si tenemos la comunicación de momento. Eduardo, la tenemos lista ya, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Hola, buenos días. Aló, buenos días. Sí, ¿de dónde nos llama, señora? De la 21 de octubre. De la colonia 21 de octubre, aquí en Tegucigalpa. Sí. ¿Cuál es su nombre? ¿Hola? Sí, de la 21 de octubre. Sí, ¿cuál es su nombre, señora? Kellyn Flores. ¿Perdón? Kellyn Flores. Kellyn Flores. Muy bien. ¿Cómo va estos paquetes? ¿Sabe que se ganó el paquete número 3, verdad? Sí. El paquete número 3. Bueno. ¿Cómo mira usted estos paquetes escolares? Me parece buena labor porque nos economizamos un poco los padres de familia. Sí. ¿Y usted tiene niños en la escuela? Sí, 3 niñas tengo. 3 niñas. Bueno, pues ya tiene 1, solo va a tener que comprar 2 entonces. Le invitamos para que los compre también en Banasupro, en las 103 puestos de venta, al igual que también en los diferentes centros. ¿Viene hoy o viene mañana por el premio? ¿Doña Kelly? Hoy. Bueno, aquí la esperamos. Traiga por su identidad aparece como Kelly Flores, ¿verdad? Bueno, gracias. Muy bien. Gracias a usted por sintonizar Televisión Nacional de Honduras, y de esta manera nosotros le recompensamos. Hacemos un alto. De momento vamos a una pausa, unos mensajes. De momento no llame. Nosotros, manténgase al pendiente. Nosotros le diremos, cuando regresemos de la pausa, habilitaremos nuevamente la línea telefónica para que usted pueda ganarse el kit número 3 y el kit número 4. El kit número 4 y el 5. Gracias. No nos cambie. Ya regresamos. Con el permiso de ustedes, unos mensajes. Ya volvemos.
Cada semana analizaremos una obra literaria hondureña, su autor y el contexto de la obra, bajo la perspectiva de un experto en temas literarios, sin faltar un café que le ponga un sabor original. Un libro y un café. Los sábados a las 6:30 p.m. y los viernes a las 8:30 de la noche, por Televisión Nacional de Honduras, el canal de la familia hondureña. La música que te transporta a los años 70, 80, 90, y en español. Estás solo en Y a ti, ¿qué te recuerda? Tu pasaporte al expreso de los recuerdos, solo con buena música. Todos los viernes a las 9 de la noche, por Radio y Televisión Nacional de Honduras. Con repetición el sábado a las 9 y el domingo a las 10 de la noche. ¿Y a ti, qué te recuerda? Solo por Televisión Nacional de Honduras. Cuidado y cariño para el bienestar de mi niño es matricularlo en el kinder cuando cumple 4 años. Los niños de 4 a 5 años deben asistir al kinder. La educación que el niño recibe en el kinder amplía sus conocimientos, contribuye a su desarrollo físico y a que aprenda a relacionarse con otros niños. Si ya cumplió 4 años, matricúlalo en el kinder ahora. Cuidado y cariño para el bienestar de mi niño. Gobierno de la República. Estrategia comunitaria Criando con Amor y UNICEF. Qué lindo le queda el vestido, amor. Rico, rico, rico. Y las piernas, amor. Nueve de cada 10 mujeres sufrimos acoso en las calles y eso nos limita nuestra libertad para vestirnos y nuestra seguridad. El acoso también es violencia. Esta es una campaña de Televisión Nacional de Honduras. Gracias por continuar con nosotros. Foro TNH, Televisión Nacional de Honduras, transmitiendo de Televisión Alpa Capital de la República. Listo, los 5 paquetes escolares o kits escolares o los 5 para que estudies para igual número de niveles escolares educativos en la educación pública y básica de nuestro país. Ya todo está listo. A partir de este viernes usted la puede comprar estos paquetes en las ahorroferias, en la Empirita, al igual que también en los megasupros ubicados, uno en Tegucigalpa, en la Quinta Avenida de Tegucigalpa, y otro en San Pedro Sula, al igual que también en las diferentes carpas que tiene la Secretaría de Desarrollo Económico y también en las instalaciones de los 103 puestos de venta de Banasupro. También si las personas no lo quieren comprar el kit, porque de repente les sobraron los colores del año pasado, o los marcadores del año pasado, o tiene de repente el borrador, las escuadras, o de repente mi hijo ya pasó y la tabla periódica que utilizó, pues me puede servir, porque sabemos que cuando las familias son, siempre hacemos heredamos al hermano menor lo que ya hemos utilizado, licenciado. Sí, así es, pues en las tiendas Banasupros, se estará vendiendo a granel. Ah, o sea, de manera, si yo quiero, individual. Por ejemplo, ¿solo los marcadores? ¿Solo los marcadores? Solo los marcadores, si solo quiere el borrador o si quiere usted armar su kit escolar, lo puede armar ahí en las tiendas Banasupro, igual al precio cómodo, por decir algo, si quiere armar su pack estudio número uno, le va a salir al mismo precio. Pero como usted lo menciona, como nosotros tenemos esa cultura de herencia,
entonces, de heredar al hermano menor, sí. Pues algunos padres de familia no necesitarán alguno de los insumos, así que podrá comprarlo a granel en todas las tiendas Banasur. Claro, eso es muy importante. En las ahorroferias, me dice licenciado, para quienes nos sintonizan, licenciado Pinel, a partir de este viernes ya estarán disponibles todos estos kits escolares. Es correcto, en las 12 ahorroferias que tenemos a nivel nacional, es un gran esfuerzo que está haciendo el señor presidente de la República en querer colocar estos productos para hacerle frente a la demanda en esta temporada de regreso a clases. Igualmente, pues, como se pudo comprobar, tenemos los precios son sumamente asequibles y todavía pues contamos con la modalidad, aparte de los cinco paquetes que estamos ofreciendo, de que se puedan comprar de una forma independiente y que cada padre de familia pues arme su combo, como le diríamos, y pues prácticamente les haría a los precios, los precios siempre serían sumamente competitivos. Claro, el precio al alcance de su bolsillo y de esta manera nos estamos ahorrando. ¿Le parece que hacemos las comunicaciones? Porque ya vamos avanzando y ya tenemos poco tiempo en el foro. Rifamos el kit número... ¿Cuál es que nos quedó? Rifamos el 1 y el 2, ¿verdad? El 1 y el 2 en un solo paquete. Sí. Y luego rifamos el 3. Ahora tenemos el kit número 4. Si, por favor, Alex, si utilizamos. Solamente vamos a rifar dos más porque ya no tenemos. Nos trajeron 5. El 1 y el 2, como son de bajo precio, nosotros los unificamos. Entonces, bueno, ¿tenemos comunicación? ¿Sí? ¿Tenemos? Muchas gracias, Marcos. Bueno, hola, buenos días. Hola, buenos días. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Con Cintia. Cintia, ¿de dónde? Cintia, ¿y su apellido? Apunta a mi esposo porque le voy a mandar a él. Carlos Aguilar se llama él. ¿A quién va a mandar, me dice? A Carlos Aguilar, muy bien. Perfecto. Ajá, cuénteme, doña Cintia, ¿de dónde nos sintoniza? En La Sosa. En la colonia La Sosa. ¿Cómo ve estos paquetes escolares? Cuéntame. Perfectos. Sí, es una manera de ahorrarse. Sí, nos ahorramos bastante ya que las cosas están bien caras. Correcto. Y usted ha visitado Banasupro, le invitamos. En Banasupro encuentra productos a bajo precio, al igual que en las diferentes ahorroferias. Usted puede comprar, sí, desde carnes. Compra aquí en el Banasupro de la San Miguel. Ah, usted visita el Banasupro. ¿Y cómo me la atienden? Cuéntenos, porque aquí está el gerente. Bien, buena atención. Buena atención. ¿Y la pesa? ¿Todo bien? ¿Me la atienden ahí? Sí. Ah, bueno. Bien, tranquilo. Muchísimas gracias. Entonces... Gracias, doña Cintia. Esperamos entonces, dice que va a mandar a don Carlos Aguilar, ¿verdad? Para que le reclame. ¿Cuándo viene? ¿Hoy o mañana? Hoy sería. Hoy, pero... muy bien. Tiene que traer la identidad, por favor, ¿verdad? Para podérsela entregar. Si don Carlos no tiene identidad, entonces que traiga la identidad suya, doña Cintia. ¿Le parece? Sí, él tiene. Ah, bueno. Entonces, a Carlos, ahí lo esperamos. Aguilar Martínez. Aguilar Martínez. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, gracias. Saludos hasta la colonia La Sosa. Visita Banasupro, nos dice, ¿cómo está el Banasupro de San Miguel? Bueno, tenemos, en este momento pues contamos con la suficiente cantidad de productos. Nuestros proveedores pues nos siguen apoyando. Igualmente pues recordemos que somos parte de la Fuerza Tarea Campo a la Mesa y tenemos una obligación como institución pública de generar siempre los mejores productos al pueblo hondureño, no solamente por un tema de precios, sino que por un tema de dignidad para el pueblo. Igualmente, pues, Banasupro es un referente de precios, esa es la razón por ley que se le confiere a Banasupro, y en ese sentido, pues, somos vigilantes de que los precios de mercado, somos un regulador de precios, y lo más importante de todo esto es que cuando ingresa Banasupro a una comunidad, a alguna colonia, a alguna ciudad, a algún municipio, pues, a nosotros lo que nos interesa es que la competencia baje sus precios, inclusive nos sentimos satisfechos cuando la competencia inclusive busca bajar precios abajo de Banasupro. Para fin de año, las fiestas de Navidad y Año Nuevo, ¿cómo estuvo las ventas en Banasupro? Por cierto, tuve la oportunidad de comprar una pierna de muy buena calidad y a un precio muy bajo. Nos sentimos bastante satisfechos por la aceptación del pueblo hondureño. En diciembre, pues, no fue la excepción. Tuvimos bastante movimiento, trabajamos inclusive días feriados, y eso, pues, gracias a que contamos con un grupo de colaboradores muy comprometidos con la institución. Contamos con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico, contamos con el apoyo de nuestros amigos de Protección al Consumidor, que siempre son vigilantes de que efectivamente pues el mercado se comporte como se debe de comportar. Igualmente, pues, al formar parte de la Fuerza de Tarea Campo a la Mesa, pues
contamos con el apoyo del señor presidente de la República, que coordina dicha fuerza directamente. Claro, y eso es lo importante de todo esto, que al final el beneficiado sea el consumidor, quienes puedan adquirir productos de muy buena calidad a menor precio, como los encuentran en los diferentes mercados, supermercados, pulperías, abarroterías, mercaditos, cualquier otra de las tiendas. Tenemos la última comunicación en esta mañana, porque ya no tengo más tips, solo nos trajeron 5, ya tenemos, con esto estamos cerrando. Bueno, hola, buenos días. ¿Aló? En Choluteca, sí se puede entregar, ¿verdad? Sí. Sí, perfectamente, dice el señor gerente que él va a girar la orden para que puedan adquirirlo. Hola, buenos días. Ok, no. Gracias, Eduardo. Hola, buenos días. Buenos días, hablamos de Choluteca. ¿De qué parte de Choluteca, señor? De Concepción de María. Concepción, tenemos en Concepción. Usted lo puede ir a traer a Choluteca Centro. Fíjese que yo la otra semana voy para Tegucigalpa como el 24. Ah, bueno, si usted viene aquí a Tegucigalpa, aquí se lo guardamos, no hay ningún problema. Sí, porque ¿dónde está ubicado el canal para ir a reclamar? Nosotros estamos ubicados en la colonia Palmira, a inmediaciones de los puentes de la Guadalupe, al inicio del Boulevard Morazán. Sí, que no le escucho muy bien. Bueno, Eduardo le va a dar la dirección. Solo me da su nombre, por favor, estimado. Marvin Antonio Pérez Rodríguez. Marvin Antonio Pérez Rodríguez. Sí. Muy bien. ¿Cómo mira estos para que estudies? Pues creo que mejor no pueden estar haciendo por nosotros los padres. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, okay, a usted. Gracias, y manténgase en línea. Eduardo le va a dar la dirección para que usted pueda venir, y si no, pues que lo reclamen un Megasupro ahí por la Avenida Centenario también, ¿verdad? Nos pasa el teléfono. Correctísimo. Y Eduardo, pídale el teléfono, por favor, ahí a don Marvin, para poderse comunicar el señor gerente con él y ver cómo se lo hacemos llegar, ¿verdad? Eso es lo importante. Bueno, finalizamos los kits y ya las personas pueden adquirir, y aquí hemos sido testigos nosotros de la calidad de cada uno de estos productos que al final se estarán vendiendo. Cuénteme, ¿cómo se siente usted cuando escucha estas frases de los ciudadanos? ¿Una manera, una forma más comprometido con la ciudadanía, con el pueblo, licenciado? Bueno, sí, efectivamente, pues, primero, pues, le damos gracias a Dios, porque si bien es cierto, pues, somos remunerados por estar en una institución pública, también es cierto, pues, que debemos dar siempre lo mejor. Es una obligación que tenemos y una instrucción que tenemos de parte del señor presidente de la República. Y, pues, nos llena de mucha satisfacción de que Banasupro todavía cuenta con el cariño, con el aprecio del pueblo hondureño, con la aceptación del pueblo hondureño, y es una oportunidad más que tenemos para poder servir. Este año, ¿cuál es la meta que se tiene, Banasupro, aprovechando su presencia, señor gerente? Tenemos un presupuesto de 837 millones de lempiras este año. Esperamos sobrepasar los 1,000 millones de lempiras en ingresos, si Dios así lo permite. Queremos seguir siendo referentes en cuanto a precios de mercado. Pensamos seguir trabajando para mejorar aún más nuestra competitividad, generar el dinamismo que ha tenido Banasupro en los últimos tiempos, y pues no podemos ser menos de seguir acompañando en estos grandes retos que tiene el señor presidente de la República, como lo es el hecho de mantener precios de canasta básica, siendo que este es un tema sumamente importante para el pueblo hondureño, es un tema muy sensible, y pues Banasupro tiene que cumplir su labor, su razón social y la obligación de seguir siendo siempre un referente en cuanto a precios de mercado a nivel nacional. Claro, y eso es lo importante de todo. Se busca la meta, el reto que tiene la Dirección de Protección al Consumidor, licenciado Castejón. Bueno, de igual forma, tratar de mantener el costo de la canasta básica pues estable. Tenemos estas ahorroferias El Empirita, que recordemos que comenzamos el 2018 con 6, terminamos con 12. Lo cual significa de que ha sido muy bien vista, bastante aceptada por todos los consumidores, por toda la población. Durante el 2018 se mantuvo el costo de la canasta básica oscilando entre los 4.600 y 4.700 lempiras, los 30 productos de la canasta básica esencial. Así que ese es el reto, de parar la especulación, de siempre tener los precios estables de una canasta básica, gracias a la comunicación que tenemos con las diferentes asociaciones de consumidores, con los diferentes
presidentes de mercados y de ferias, con los diferentes proveedores agroindustriales que siempre nos mantenemos en contacto, en constantes reuniones, el señor ministro y el señor viceministro, y mi persona, pues también siempre nuestras puertas abiertas al diálogo para mantener el bolsillo del consumidor pues aliviado de alguna u otra forma. Claro, muchísimas gracias. Me consultan acá a través de las redes, bueno, un montón de mensajitos si podían participar acá, pero incluso tengo llamadas al teléfono, pero no se podían, sino que tenía que hacer al teléfono fijo. Nos consultan, señor gerente, las promociones para este año en las ahorroferias y si continuarán teniendo los mismos horarios, tanto los viernes, sábados como domingos. Sí, tenemos compromiso con seguir generando promociones. Recordemos que casualmente, aprovechando este importante espacio, pues nosotros estamos por cerrar dos grandes promociones que teníamos. El tema de la rifa de una casa, cuyo costo anda de aproximadamente 1,000,000 lempiras. Una casa que está en un circuito cerrado en la ciudad de Choloma, con todo su menaje. Cuenta con su propia área de recreación, su propio centro de salud, su propia escuela, en fin. También estamos cerrando la otra gran promoción, que son más de 150 artículos, dentro de los cuales encontramos motocicletas, autocargas, lo que son televisores, en fin, una amplia gama de promociones. Igualmente, pues, seguimos trabajando en el tema de precios. Estamos trabajando a la mano con nuestros proveedores de tal forma que podamos, si no mantener, por lo menos bajar, ¿verdad? Buscar la forma de que los precios vayan a la baja. Es un tema bastante difícil y para eso pues contamos, gracias a Dios, con el apoyo de nuestros amigos de Protección al Consumidor, del ministro Orlando Castillo igual, y pues seguimos trabajando en equipo. Las ahorroferias pues seguirán trabajando con los horarios ya establecidos, pero tenemos algunas iniciativas que queremos desarrollar de tal forma que tengamos más ahorroferias y que podamos extender inclusive los horarios de atención. Correcto. Bueno, llegamos al final del foro. Me encantaría seguir hablando con ustedes y conociendo, bueno, ya conocimos todo a fondo del, incluso nos consta de todo lo que trae cada uno de los paquetes estudios. Mensaje final, invitación para que puedan adquirir y comprar estos productos. Licenciado Castejón, comienzo con usted. Bueno, invitarlos a todos los padres de familia a que nos acompañen en estas ferias de útiles escolares a partir de este viernes, sábado y domingo, 18, 19 y 20 de enero, 1, 2 y 3 de febrero. En las plazas centrales de Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y este año Gracias Lempira, para que miren el ahorro que van a tener no solamente en los útiles escolares, en los kits que ha proporcionado la Secretaría de Educación, sino que también en los uniformes escolares, zapatos, mochilas y todos los implementos necesarios para este regreso a clases. Muchísimas gracias, señor gerente. Bueno, nosotros invitamos a todos los padres de familia para que sigan apostando por Banasupro y que aprovechen estas grandes promociones que tenemos, que trae el señor Presidente de la República, que apoyen la fuerza de tener el campo a la mesa. Igualmente, pues nosotros nos estaremos haciendo presentes en algunos centros, algunos puntos de venta a nivel nacional para corroborar que, primero, la atención hacia el pueblo hondureño, segundo, que sigamos manteniendo precios y tercero, el comportamiento de la promoción tal y como nos ha instruido el señor Presidente de la República. Bueno, muchísimas gracias por traernos esas buenas nuevas y para el ciudadano, para el pueblo hondureño, que es lo importante, porque lo que nosotros buscamos siempre es el ahorro en el bolsillo, al igual que también comprar productos de muy buena calidad. Éxitos y muchas bendiciones. ¿Kits escolares tienen lo suficiente para que se pueda comprar en este de regreso a clases 2019, cuando estamos a pocos días del inicio del año escolar? Entonces, visite la invitación para que visite los 103 centros de venta que tiene Banasupro, donde puede adquirir estos útiles escolares, al igual que también los dos Megasupros, uno en Tegucigalpa y otro en San Pedro Sula, y también en las diferentes carpas y las diferentes ferias que tienen instaladas tanto la Secretaría de Desarrollo Económico como también Banasupro. En la Zorroferia Lempirita, ahí puede adquirir también estos productos y estos kits escolares de regreso a clases 2019. Muchas gracias por habernos sintonizado. Los espero mañana. Estaremos abordando otro tema. Lindo día. Que Dios le bendiga siempre.